Ingeniera Lisset, ¿y cómo te ha parecido el uso de esta herramienta en el proceso de asistencia técnica? Definitivamente se ha convertido en una herramienta muy valiosa a la hora de hacer el proceso de asistencia técnica, ya que toda esa información que nuestros sensadores o nuestros operarios en campo nos recolectan nos llega a unos mapas y permite que podamos hacer un análisis geoespacial. Y para el agricultor como tal es una herramienta que nos ayuda a convencerlo acerca de la situación de lo que está sucediendo en sus plantaciones. Entonces, de alguna u otra manera, pues facilita el trabajo con ellos. Adicional, pues evolucionamos a dejar de hacer el manejo de formatos que tenemos que llenar en el proceso de asistencia técnica, hacerlos manuales, y pasamos a hacerlos digitales, lo que también nos permite no solo digitalizar la información que recogemos en campo, sino también llegar a nuestras oficinas, descargarlo y que esto ya quede digitalizado en nuestros computadores, generándonos pues un ahorro de tiempo importante. Entonces, creo que desde el punto de vista del proceso de asistencia técnica ha tenido o nos ha servido para evolucionar no solo con el trabajo de productores, sino en el mismo manejo administrativo. Hola Miguel, me gustaría que me contaras un poquito acerca de cómo te ha parecido la utilización de la herramienta de CyberTracker. Bueno, me ha parecido muy bien porque ella nos ayuda a que reduzcamos el tiempo que gastábamos en llenar los formatos a mano. Además de eso, las palmas quedan georreferenciadas y esto facilita la ubicación en el momento de hacer los tratamientos y hacer el seguimiento a la ruta fitosanitaria. Gracias a la información que usted nos envía en CyberTracker, como esas palmas quedan geoposicionadas, nosotros podemos hacer unos mapas que nos permite en el proceso de asistencia técnica hacerle seguimiento a esas palmas que nos estás reportando. ¿Y esto para qué? Es para ser mucho más precisos en las recomendaciones que les vamos a dar a nuestros productores. Entonces es importante que esta herramienta la podamos seguir utilizando para la georreferenciación de esas palmitas.